Comenio no. ¿Y quién es Comenio? ¿Quién es Juan Amos Comenio? ¿Quién es Juan Amos Comenio? ¿Quién? ¿Comenio? No, la verdad no, no sé quién es. Dvojmocný vodík. Dále. A spojení těchto dvou prvků. Este año 2020, la Universidad Pedagógica Nacional conmemora los 350 años del fallecimiento de Comenio. Comenio es un autor muy estudiado en las tradiciones pedagógicas. Todos los maestros hemos oído hablar de Comenio. Muchas personas, sin embargo, de pronto no saben quién es él o no se han acercado a sus obras. En este programa, entonces, ofreceremos a todos ustedes ideas relevantes sobre la obra de Comenio, ideas que también nos permiten pensar hoy nuestros contextos educativos. Iniciaremos este programa acercándonos al personaje histórico. ¿Quién era Comenio? ¿Cuál era su contexto? Luego, con ayuda de muchos estudiantes, profesores y expertos, nos acercaremos a sus ideas. Bienvenidos. Comenio fue un gran filósofo religioso, teólogo, político, psicólogo y pedagogo. La época a la que pertenecía es un poco sui generis. El siglo XVII, en el cual vive Comenio, en la Gran Moravia, que hoy día es parte de la República Checa, es una época de grandes movimientos. Pero Comenio nace al final de lo que llamamos Reforma. 1600, un poco antes. Es una época caracterizada por una cierta libertad. Él mismo no es católico, él mismo pertenece a otra religión, a una religión checa de tipo evangélico, protestante. Es inclusive obispo de esa religión y predica, entre otros, todo lo que estas religiones también predican: el acercamiento a la gente, la igualdad de la gente, la opción de estudiar para todos, de que todos los niños deben llegar a tener una educación básica, no diferenciar entre hombres y mujeres, cómo debe ser esa educación, cómo se debe observar la naturaleza, cómo no debe ser impuesta. El centro de su preocupación siempre es el alumno, no el maestro. La importancia de las lenguas extranjeras, es decir, hasta ese momento siempre se consideraba que la lengua general es la del dominante, del rey, del zar, del emperador, en este caso alemán, y que la lengua culta solamente será el latín. Los cultos, los que estaban en la universidad, escribían en latín y se comunicaban en latín. Comenio predica lo que ya algunos solitarios antes, que así no es, que las lenguas son todas iguales y que no se trata de luchar contra una, ni contra el latín, ni contra el alemán, sino aprender otras lenguas, así como él mismo lo hizo, que parece que manejaba muchas, y darle importancia. Por eso se preocupa por la gramática, por las reglas del checo. Fuera de eso, siendo un hombre tan culto y tan importante en su época, trata de viajar para predicar, digamos, esos conocimientos y todo lo que escribe. Infortunadamente, la época en que nació Comenio es una época muy convulsionada y siempre había batallas, pero llega una guerra, la de 1620, que pierden estos
patriotas checos y también polacos y moravos y eslovacos, etcétera, la pierden contra el ejército del Habsburgo y viene una contrarreforma muy fuerte de persecución de todos los que no sean católicos, hoy diríamos ortodoxos. Y Comenio a raíz de eso huye primero a Polonia y después huye a otras partes y termina, como sabemos, en lo que hoy día se denomina Holanda, es decir, en los Países Bajos, y allá infortunadamente muere, nunca puede regresar. Su vida personal, lo cual no se traduce en su obra, que es gentil, que es amable, que es llena de psicología y comprensión en el ser humano, en la unidad, digamos, de los pueblos, ha sido muy convulsionada. Es interesante en este momento de pandemia comentarlo. En la vida de Comenio han aparecido tres pandemias. Tres veces apareció la peste. Esa enfermedad que era muy similar, una enfermedad que se expandía sumamente rápido, de la cual fueron víctimas su primera esposa y sus primeros hijos. Después le tocó otra vez la pandemia de peste. Digo pandemia porque de todos modos no era un solo pueblo. Eran regiones completas y moría, por ejemplo, la mitad de los habitantes, a veces más. Este clásico de la pedagogía, pero especialmente de la didáctica, es un referente fundamental para la formación de cualquier maestro en cualquier área de conocimiento. Tenemos una obligación intelectual, una responsabilidad de estudiar tus aportes en relación con la enseñanza, con la escuela, con el maestro. Los análisis, propuestas y estudios que hiciera Comenio fueron recogidos en sus obras. Comenio fue un gran escritor. Hoy por hoy se dice que su producción pudo haber alcanzado unas 300 obras, algunas de ellas conocidas desde el siglo XVII, otras fueron conociéndose a lo largo de estos 350 años. Acerquémonos a algunas de ellas. Inicialmente se encuentra la Didáctica Magna, quizás sea la obra más conocida de Comenio. Esta obra de 1657 recoge el saber pedagógico, la organización escolar, sus secuencias, sus roles, sus tiempos, sus espacios. Es una obra importante para comprender el desarrollo de la pedagogía. Allí pone de presente la idea de una educación para todos. Se encuentra también la obra Via Lucis, que empezara a escribir hacia la década de 1640 y que se publicó en 1688. Introduce allí la idea de que la educación no es una meta, sino es un camino para que todos alcancemos la humanidad. Quizás su obra más amplia sea De Rerum Humanarum en Mendatione Consultatione Catholica, conocida como Consulta General sobre la Reforma de los Asuntos Humanos. Es una obra extensa donde introduce el papel pansófico y ese ideal de la panpedia. Relaciona allí ideas filosóficas, teológicas, educativas para darle forma a esa idea de la escuela como taller de la humanidad. Obra que empezara hacia la década de 1640 y que escribiera durante muchos años más. Cerremos con la obra Orbis Sensualium Pictus, el mundo ilustrado en imágenes para presentar a los niños. Sin duda una obra muy importante para el aprendizaje del mundo en la primera infancia. Sus obras han sido estudiadas a lo largo de estos 350 años. Cada vez conocemos más a Comenio y reconocemos su aporte. Por su aporte a la paz y a la educación, la UNESCO lo nombró padre espiritual de esa organización. Comenio estableció unas coordenadas para la educación que hacen que sea posible, en primer lugar, que todos podamos aprender, que la educación sea para todos y todas, sin distinguir género, raza, clase social o religión. En segundo lugar, Comenio planteó que el conocimiento, las artes, las letras, los números estén disponibles para todos y todas. Y por último, Comenio estableció unas coordenadas de espacio y de tiempo, la escuela, que abrieron un ámbito
para que los maestros se pudieran encontrar con esos cualquiera y hacerles el mundo disponible. La idea de Comenio sobre la educación es una idea que está articulada a esas ideas reformistas y del cambio del mundo allá en el siglo XVII y que fundamentalmente tiene que ver con la posibilidad de que los hombres accedan a la salvación. Y por supuesto, en una lectura, podríamos decir, desteologizada de Comenio, fácilmente podríamos plantear entonces pues que esa salvación se trata de las formas de habitación de un mundo, Comenio sostenía en su Didáctica Magna, un mundo creado por Dios, un hombre creado a imagen y semejanza de Dios, pero podríamos también señalar, bueno, la educación para Comenio se trata de las posibilidades que tiene el hombre y casi de su obligación de habitar un mundo que le fue legado. Comenio parte de una idea filosófica, incluso teológica fundamental. El mundo está ahí. Los seres humanos apropiamos, preservamos y ayudamos a construir ese mundo. A la vez, los seres humanos también nos construimos. La escuela es ese escenario para construirlo nosotros mismos y para encontrarnos con el mundo. La escuela, ese proceso de formación, a través debía tener un proceso metódico, organizado, ritualizado, un orden, espacio-temporal y una sistematicidad en la forma como se le entregaba el mundo a las nuevas generaciones. La didáctica significaba pensar en organizar de manera intencionada ese proceso de manera que fuera eficaz. La idea de que los niños, niñas y jóvenes debían educarse juntos, debían ir a un mismo lugar y a un mismo tiempo a educarse, a formarse de la mano de una persona idónea que debía tener las capacidades para entregarle el mundo, para ofrecerle el mundo a esas nuevas generaciones. A partir de Comenio entendimos que el maestro es fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es él el que debe dominar las disciplinas, debe conocer la estructura conceptual de la materia que va a enseñar, las metodologías, conocer el estudiante. Además, aprendimos que el ser humano puede, precisamente a través de un proceso de enseñanza organizado por niveles, por momentos, construir su máxima expresión y su máxima creatividad. Si bien Comenio inicia la pedagogía moderna, la inicia fundamentalmente porque está articulado en un periodo, o su obra está dada en un periodo pues, de reformas, en el marco o en el contexto de ese nuevo orden mundial al que se refiere Hamilton. Y parte de esas reformas fundamentalmente tuvieron que ver, y aquí la genialidad de Comenio, con inventar un sistema, un método, una forma de organización de lo escolar que permitiera el acceso de la educación a todos, hombres, mujeres, ricos, pobres, etcétera, en distintas condiciones. Muchos años han pasado desde que Comenio proyectara la escuela en el siglo XVII. Sin embargo, hoy por hoy podemos decir que la idea de una escuela para todos, la idea de una pedagogía, de un aprender juntos, no está solo en los libros de Comenio y de los pedagogos. Es un proyecto ahora compartido. Es un proyecto que se encuentra desde las políticas públicas de los estados hasta en la comprensión de cada individuo. Por supuesto, cada momento histórico le ha dado distintos sentidos a esas ideas de escuela, de educación para todos, según los contextos y las épocas. Hemos preguntado a varios estudiantes y profesores precisamente por esos sentidos, por el sentido de escuela hoy y el sentido de educación para todos. ¿Cómo lo comprende cada uno de ellos? Para mí la escuela significa que es un lugar, o debería ser un lugar, que brinde las posibilidades
¿sí?, necesarias para que los seres humanos, desde las diferencias, podamos llegar allí, desarrollarnos, potenciar nuestras habilidades, potenciar nuestros contextos, nuestros barrios, digamos como encontrando en la escuela un apoyo o un lugar seguro, ¿sí?, en el que nos podamos sentir plenos y desarrollados. De manera que la escuela la considero como un espacio colectivo en el que se obra por la construcción del saber, lo cual implica la formación intelectual, ética y política, teniendo en cuenta que la formación de estas tres esferas pues tiene como fin la mejora de las condiciones de vida, tanto a nivel individual como colectivo. Desde la situación actual, considero la escuela como el espacio que se enfoca en los procesos de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes en este primer acercamiento a la educación. Estos procesos están mediados por los profesores, quienes desde su área de conocimiento propician nuevos saberes a sus estudiantes, ya sea de manera presencial o de manera virtual, que hace las veces de aula de clase y a su vez es el lugar común de encuentro para el aprendizaje. La escuela es este escenario que nos permite soñar con otros mundos posibles, y lo más lindo es que tanto la escuela como la educación dignifican y emancipan. Ya preguntamos por el sentido de escuela. Ahora preguntemos por los sentidos de educación para todos en el siglo XXI. Una educación para todos es una educación que atiende a las singularidades, a las diferencias de cada quien. Diferencias en términos de habilidades, diferencias en términos de tiempos y modos de aprendizaje, diferencias en términos de contexto. En ese sentido, considero a la educación para todos como una educación en la que puede tener lugar cualquiera, con sus singularidades y con sus diferencias. En ese orden de ideas, una educación para todos sería una educación diversa. Un mayor compromiso también con la educación de personas jóvenes y adultas, que se encuentra cada vez más ausente en las políticas educativas. Implica también una educación para todos y todas, avanzar en la descolonización del pensamiento, del conocimiento, para propiciar verdaderos diálogos interculturales y de negociación entre las diferentes saberes, formas de entender, visiones de ser, ver y hacer en el mundo. Una educación significativa, contextualizada y accesible, que encuentra en la diversidad de los estudiantes la posibilidad de enriquecer las didácticas, que se plantea desde la planeación diferentes canales para presentar la información y permite a los estudiantes diversas formas de expresión, que también plantea mecanismos diferentes para evaluar los aprendizajes y promueve diversas estrategias para la motivación. Esto con el fin de que todos los estudiantes, sin excepción, accedan a diferentes oportunidades para el aprendizaje y la participación. La educación para todos es aquella en donde podemos ser con apertura de participación, construcción y reconfiguración de procesos y dinámicas desde lo individual, lo familiar, lo comunitario, desde lo colectivo. Es aquella que se ajusta, se amplía, se diversifica en la complejidad de lo que somos, que se transforma con nuestras características y necesidades, que reconoce y enfrenta con contundencia las desventajas acumulativas que a muchas y muchos nos ha ubicado en el rezago social. Igualmente nos impone como reto avanzar en la construcción de pedagogías alternativas y incorporen también elementos de desarrollo integral que nos permitan reconocer ese otro que tenemos enfrente, reconocer sus vidas, sus trayectorias, sus huellas, sus procesos de dolor, sus marcas vitales, para poder de verdad avanzar en estos procesos formativos. Eso significa la educación para todos y todas en el siglo XXI. Hemos constatado así que, aunque con significados renovados, los planteamientos de Comenio están presentes hoy. Por eso, para algunos autores, Comenio es un autor de plena vigencia. A pesar del debilitamiento de las fronteras de la escuela que percibimos hoy de manera muy clara, a pesar de un cierto antiacademicismo y antiintelectualismo que percibimos en las instituciones educativas, a
pesar de todo eso, creo que seguimos siendo comenianos. Nuestro mundo, nuestra época es todavía, en una medida considerable, comeniana. Y eso quiere decir que el proyecto de Comenio, el proyecto que ideó Comenio y que encarnó Comenio en el siglo XVII, que era el de enseñar todo a todos, el proyecto de que todos los nacidos humanos pasáramos por la escuela para de esa manera constituirnos como plenamente humanos, aún sigue vigente. Cuando vemos la expansión por todos los rincones del planeta de la escuela hoy en pleno siglo XXI, pues podríamos decir que definitivamente ese proyecto comeniano alcanzó, digamos, una extensión inusitada, ¿cierto? Varios siglos después. Comenio, en su calidad de autor, cuya obra fue desarrollada en el siglo XVII, pues supone para nosotros hoy, nosotros contemporáneos, una oportunidad, y una oportunidad fundamentalmente de revisar las condiciones y las posibilidades de la escuela. Es claro que esa escuela que soñara Comenio allá en el siglo XVII, hace más de 350 años, pues es una escuela que permaneció durante mucho tiempo y quizás hasta hoy en el lugar de utopía, es decir, en ese no lugar de los ideales, de los grandes ideales de la educación moderna. También es muy importante resaltar hoy el papel de los maestros en la formación, entender que se necesitan métodos y se necesita una reflexión constante sobre nuestra propia práctica para que no caigamos en el tedio, en el aburrimiento, también en el llevar a los estudiantes en una situación de detestar lo que aprenden y más bien partir de lo bello del conocer para poder fomentar esa riqueza en los aprendizajes. Si hoy es posible un mundo donde cualquiera, un niño cualquiera, un niño de una escuela cualquiera, el niño exasperante de la última fila de un aula de una escuela cualquiera, si hoy es posible que ese niño pueda escribir versos o pueda ser el autor del teorema que mantendrá ocupados a los próximos siglos, es por Comenio. Hemos querido mostrar que estudiar a Comenio hoy es importante porque con él podemos volver a pensar la escuela. Esta es una idea interesante y renovadora, máxime ahora en tiempos de pandemia. Con Comenio podemos volver sobre los sentidos y función de ese gran proyecto que se llama escuela. En la escuela nos encontramos todos, nos construimos conjuntamente. Entendemos que la escuela es un proyecto para todos, sin distinción. Por eso queremos invitarlos a seguir estudiando la obra de Comenio, comprender sus sentidos hoy. Muchas gracias.